Hola curiosos, hoy les voy a enseñar cómo tamear un cerco en Armor. Para poder tamear a nuestra bestia, lo que vamos a necesitar es una herramienta de tameo. Para su herramienta de tameo pueden llevar arco, ballesta o rifle. En el caso del arco o ballesta necesitarán solamente flechas tranquilizantes como munición, pero en el caso del rifle necesitarán dardos tranquilizantes, así que tengan eso en cuenta. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar a nuestro zarco. El zarco lo podrás encontrar fácilmente en los pantanos, que se encuentra en el centro del mapa, pero también puedes encontrar zarcos fuera del pantano. Una vez que hayas encontrado el zarco que quieres tamear, ahora lo que tienes que hacer es construir una trampa. La trampa tiene que ser de 4x1 con sus respectivos marcos de puerta y una rama, ya sabrán para qué. Si el dinosaurio que van a tamear es de nivel bajo, no será necesario hacer esta trampa, simplemente tendrán que disparar y alejarse. El zarco no es tan rápido como para que pueda alcanzarlo. Ahora, lo que tienen que hacer con la trampa es simplemente dirigir al zarco hacia la trampa, obviamente. Una vez adentro, ahora sí podemos dormir al zarco con nuestra arma de tameo. Y una vez dormido el zarco, lo que tenemos que hacer ahora es esperar a que le baje el hambre al zarco. Y hablando de hambre, ¿qué come el zarco? El zarco es un animal carnívoro. Les voy a mencionar sus alimentos del menos efectivo al más efectivo. Y como primer alimento tenemos carne normal, la carne de pescado, carne prime, y su alimento preferido es el kibble de Triceratops. Una vez que le haya bajado el hambre, le ponen su alimento. Tendrán que esperar primero que le baje hasta la cuarta parte del hambre, más si es un dinosaurio de alto nivel. ¿Cuántos kibbles, flechas necesitarán para que puedan tamear a su zarco? Pues déjenme los comentarios y yo les estaré respondiendo, ya que dependiendo del nivel va a variar la cantidad de recursos. Mientras el zarco está dormido, para evitar que se despierte, lo que van a hacer es alimentarle con bayas narcóticas, narcóticos o biotoxina. La montura del zarco se desbloquea en el nivel 35 y se craftea con estos recursos. Este animal es muy útil en el agua y será su fiel compañero acuático. Y obviamente le será de mucha ayuda en sus misiones acuáticas. Lo que tienen que levelear al zarco es la estamina, la vida y obviamente también el daño. Y no estaría mal que le den un poquito de velocidad. Va a depender mucho para qué quieren utilizar al zarco. Bueno, eso ya va a depender de ustedes. Lo siguiente que tienen que hacer es dejar su like y suscribirse. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda y nos vemos en este siguiente video.